que sería injusto para mí y creo que para el equipo también echar a la basura el año futbolístico que hicimos por no haber conseguido dos cosas prácticas. Nos duele profundamente porque hubiera coronado el trabajo, pero creo que tenemos una base importante para seguir avanzando y seguir creciendo. Los legados se construyen con el tiempo y se construyen también a base de este tipo de tropiezos, ¿no? Es el camino. El camino nunca es recto, nunca es parte de reiniciar, de volver a empezar. Y como se los dije a ellas, un equipo grande siempre se expone a esto. Todo el tiempo se expone a esto. Tenemos grandes ejemplos en la semana con siendo el mejor, teniendo... Y no te salen las cosas y de todas maneras un gol y gana el otro equipo. Al final, ¿qué me hizo falta? Estrictamente meter los penales que hicimos. Y nada más, no me hizo falta nada más. Creo que el equipo fue consistente. Fue un equipo que es un equipo que tiene identidad, que tiene un modelo de juego, que lo respeta, que a pesar de la adversidad insiste una y otra vez, siempre trata de llegar, siempre trata de estar. Entonces esas son cosas que yo sí guardo para esto, para lo que es el legado y la identidad y las